Ready, aim, fire. No, no, que me. Que, a ver, si me lo pudiera pasar de otra forma, lo haría. El problema es que no me deja hacerlo de otra forma. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer exactamente? Utilizar la habilidad de quitar los radares de la policía y quitar el radar de la policía. Pero es que no tengo opción. Porque es que no tengo poder de habilidad, o sea, no tengo habilidad, punto de habilidad para hacerlo. Bueno, hay radar por todos lados, pero esto que... Flipa, que hay un desfile de tías en pelotas. Sí, en la subasta. Bueno, pero si es que... Me pone que tengo... Desbloquea, pero ¿cómo que lo desbloquea? No sé pasarme esto, de verdad. Seriously? Seriously, man? Yo salgo de aquí corriendo. A ver, esto lo has tenido que hacer tú, tío. ¿Cómo no te vas a acordar? Sale, huye a la plaza y después escapa del radar de la policía sin que te detecte. Y para eso te piden que tengas que hacerlo obligatoriamente con la mierda esta que ponen ellos. Sí, me suena. Sí, pero es que yo eso no lo tengo desbloqueado. Tendrás alguna opción en el menú este. Ah, vale. Que me han dado dos. Dios. Que viene uno súper de la hostia corriendo hacia mí. He utilizado de los puentes. Como se, lo de los puentes se nota un montón para escapar. Eso sí, qué cojones. Así claro que escapo sí. Yo, antes yo no tenía la mierda esa. Y era súper difícil. Huida con éxito. Acto 1, abre tu mundo. Encontré la llamada, estoy harto de buscarlo. Puedes reventar los parkings y te sueltan monedas. Sí. Joder. Voy hasta la ciudad. Uy, ¿esto qué? Allí es cero. Tenemos que girar por aquí. Pasar por debajo. La conducción es chunga, ¿eh? Es asquerosa. Bueno, te acabas acostumbrando. Es que es muy mala, ¿eh? Pero hay muchas habilidades de conducción. Pero yo la he leído y ninguna es... Ninguna es lo que va a conducir mejor. En la hierba y eso sí, pero... Lo que es conducir, que la jugabilidad del coche sea mejor, ninguna. Voy a ir aquí a la misión esta. Y aquí hay una torre. Aquí hay una torre que creo que voy a hacer la torre.
A ver, la torre, la torre. ¿Esto qué es el viejo? ¿Qué? Sí, el viejo que Apagón. decías tú. Fin. He hecho un apagón. ¿Qué viejo? ¿Qué dice del viejo? El que decías tú que estaba loco. Que se cargaba el informador. Pero no me encuentren más nada. No me has preguntado si salía, te lo digo ahora. Ah. A ver, estoy trepando. Víctima potencial. No, yo no quiero eso, yo no quiero hacer la misión. Bueno. Oh, he visto mi víctima potencial. Te has visto, esta vez no has conseguido. Mierda. No lo he pillado. Me subo por arriba. ¿Cómo hacemos? Qué fácil ha sido. Ah, le decía yo que esto había sido muy fácil. ¿Y cómo llego allí? Que es lo importante. ¿Y para qué me bajo? Que ahora no sé llegar. La torre está ahí, se supone que ha abierto ya algo. Voy a ir por el otro lado. Se supone que ha abierto algo ya por aquí. Pero no sé dónde. No sé cómo subir. ¿Será por aquí o no? ¿Será por aquí o no? ¡Tirirí! Tiene pinta de no tener ni puta idea. Pero si hay un puente, será por aquí. Hay un ascensor y todo. Aquí tiene que ser. Segurísimo. Sí, por aquí. Vale, pero me falta una de las puertas. La cámara. Esa está abierta. Pero la otra. Ahora. Bien. Perfecto. Y ya puedo darle aquí. ¡Hala! Que eso era explotar. Hostia, he leído explorar en vez de explotar. Y me he puesto delante del cajón, pero delante de la cara, la nariz pegando al cajón que explota. Y ha reventado como, bueno, como los pitos de goma eso. A ver si, buah, ¿a dónde me van a dejar? Me cago en su puta madre. Voy a intentar hacerlo rápido y creo que por hoy lo dejo. Vamos a ver. Voy a subir por aquí. Y por lo que he averiguado, era por aquí. Subimos el ascensor. Entramos por aquí, subimos por aquí, saltamos.
Pim pam, toma el casito, me pongo a la esta. Abro la esta. Nos piramos de aquí. Ah, y ahora esa está desbloqueada. Pues tiramos por aquí. Desbloqueamos. Explotado. Anda, que también iba a necesitar mucha puerta. Porque al explotar eso, da igual abrir la puerta o no. Y le damos a la mierdecita esta. Del CTOS. CTOS. Nueva zona descubierta. Pero hay más de 6, ¿no? No estoy seguro. Yo creo que hay como 6 grandes, ¿no? Sí, igual sí. Pero tiene que haber más. 1, 2, 3. Tiene que haber más. 4, 5, 6. Hay 6 ahora mismo y yo ya he hecho 3 o 4. O sea que tiene que haber más por huevo. Y esto es viaje rápido, escondite. De escondite, escondite. Ah, eso es como el Assassin's Creed. Ha copiado un montón de cosas de muchos juegos, ¿eh? Sí, pero un porrón, ¿eh? Ah, que ahora crea. He creado lo de los impulsos de redes para desactivar. Ya veo cómo va esto, ya me voy enterando. Bueno, ya me puedo bajar de aquí. Que me llevo la puta farola. Farola. Farola, farola. Estoy muy loco. Estoy muy loco, molto crazy, crazy man. Yupi dupi, upa dupa. Pingui pingui. Esto es como una cabra, eh. Se me va la pinza. ¡Pum! El coche tomas por culo. Sí, señor, me encanta ir reventando puertas. Ábrete, sésamo. Que yo vi por ahí. Te abre. Hostia, por la cara. Me he abierto una puerta por la cara. Me he metido en un garaje. Espera, que quiero ir a ver qué coño es esto. Porque tiene pinta interesante. Interesting people. Person of interest. Interesting people. People. Ah, mira, llego aquí. A lo que viene siendo la misión. Esto tiene una pinta de que aquí me voy a liar a tiros. Madre mía, que si aquí me voy a liar a tiros. Segurísimo 100%. Escúbrete, explota, escúbrete, explota. Esto es, te vas a liar a tiros.com. Sí. Es que además, cuántas cámaras, lo de proteger, hay 20.000 proteger aquí. Te vas a liar a tiros.com, chavalito. Y aquí me quedo, donde iniciar misión. Iniciar misión. No, ya. Así es que espero que lo dividiré en un par de vídeos, porque si no es muy largo. Y grabaré más el próximo día. Ya en los cortes notaréis cuando cambio de día de grabación. Y un minuto de silencio por Santiago Vicente. Que murió, murió. Gran corredor, mejor persona. Gran corredor de los encierros de los Sanfermines, según el Watchdog. Y bueno, dejo de grabar por hoy, así que nos vemos otro día. Hasta luego.
Vale.